y Andrea Doble anda resquiada, Fidel Fernández se esmera, hoy somos los anfitriones de esta histórica brega. Se presentan los famosos galleros de Venezuela, llegó uno del mismo patio, el gran Papito Requena. Saúl Rojas con Rapucho también trajeron sus cuerdas, Antonio Flores de Achagua, que apuesta sin temblequera. El forastero Don Pocho, que está marcando la huella en eventos nacionales. Se oyó la preguntadera, ¿de dónde salió ese nuevo? ¿Qué pato puso esa yema? Carga unos bichos tapados, cuidado con una fiera. Y llegó un desconocido con sangre fría y serena. El Huirbe Catricastor con dos pollitos se estrena. Guarito se hace presente en horas bien tempraneras. Y toca Mero Buchón con gallo bueno y con pega. Iván Nuñez está pesando, casa la pelea primera. José Pérez de Barina trajo su casta llanera. Igual que don Franklin Pato, la quinta pelo la espera. El fiscal y el comisario de tierras carabobeñas, Aníbal Rivas que vino a echar rastra curitera. David Núñez de Monaga que carga es una tigrera. Llegó Luis Fernando Ríos, dueño de Tete la Riera. Vinieron al desafío para ver las billeteras, confiando en aquellas clases de razas bien macheteras. Conmigo el que quiera, de lejano estado Sucre, se presenta Leo Figuera, Atlántico y Salazar, Chucho, Aria, vocifera, que los gallos del oriente no sufren de culequera, están en el desafío de Pico, Casta y Escuela, y en una curiara grande por aguas orinoqueñas, salieron desde Bolívar, Mario González Carrera, junto con Fernando Aquino, Luis Rivas que es su colega, remontando río Apure, tirando buena propela, salen por las cabañitas y en un machito los llevan al desafío de Apure, con arpa, gallo y ternera. Está llegando la tarde, se escucha una finadera, se oye el tiling del arpa, compadre agarre pareja, lo dice el animador, mi amigo Manuel Noriega, que Fidelito está listo con su canta sabanera para que sientan de Apure la canta más parrandera.